Un placer estarles saludando en este inicio de semana desde la capital del estado, Chilpancingo. Les saludo con gusto. Yo soy Lizeth López Curiel, como cada noche, agradecida por el favor de su atención a través de este esfuerzo que en el Canal 10 Grupo Multicable hace posible. Y bueno, la invitación es cordial, como todas las noches, a que en los próximos 57 minutos nos estemos acompañando en este recorrido informativo. Lo sabe usted bien, son los sucesos más relevantes que durante las últimas horas se han registrado no solo en la capital de Guerrero y en los municipios cercanos, sino también en territorio guerrerense, incluso información nacional de relevancia. Bueno, muchas cosas han sucedido este fin de semana en Guerrero, próximas a suceder también en el transcurso de los días, a propósito de la nueva legislatura que el próximo 13 de septiembre pues llega, ¿no?, que es la 61ª, y todo lo que viene también para Guerrero en este arranque de los equipos de transición, por una parte el gobierno del estado y por otra pues los que acompañan al gobernador electo Héctor Astudillo Flores. A eso tendríamos que sumar lo que viene para el 26 de septiembre, en un primer aniversario de una tragedia y de un suceso que ha marcado a los guerrerenses y a la comunidad mexicana, que es el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. Bueno, de esto lo voy a estar hablando en el transcurso de este espacio. Primero me voy al reporte de mi compañero Pablo Maldonado. Esto pues en torno a la clausura de los trabajos, justamente del tercer periodo, en un receso que correspondió también al tercer año de ejercicio constitucional, le hablo, de la 60 legislatura local. Maratónicas las sesiones ayer domingo en el Congreso del Estado. Este domingo se celebraron las últimas tres sesiones de la 60 legislatura del Congreso local, y a pesar de las presiones ejercidas por organizaciones sociales y pobladores de comunidades, las iniciativas de ley de amnistía para presos políticos, la creación de los cuatro nuevos municipios y los matrimonios igualitarios no fueron resueltas por los diputados. De manera sorpresiva, ayer los diputados locales fueron convocados a pesar de que la próxima sesión se había anunciado para el martes, y aunque en un principio se hablaba de la posibilidad de que las iniciativas que ha impulsado el gobernador Rogelio Ortega serían debatidas y votadas, no fue así. La primera sesión comenzó a las 6 de la tarde, a pesar de que esta estaba convocada a partir de las 11 de la mañana. Correspondía a la comisión permanente y se programó para aprobar un punto de acuerdo para convocar a un tercer periodo extraordinario de sesiones. El acuerdo se aprobó por unanimidad, por lo que al concluir la sesión, a las 7 de la noche, se convocó de manera inmediata la primera sesión del tercer periodo extraordinario, en la que, con 35 votos a favor, 4 en contra y una abstención, Agustín Lara Muñoz fue designado por el Pleno del Congreso como consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. La argumentación del dictamen estuvo a cargo de la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón Trujillo. Luego se hizo la votación, que fue por cédula. Es decir, cada diputado subía a tribuna donde estaba una urna transparente y colocaba una boleta en la que se manifestaba si estaba a favor o en contra del dictamen. Tras dar a conocer los resultados, una comisión de cortesía salió a la sala de sesiones para acompañar hasta el recinto al abogado Agustín Lara, quien rindió protesta como nuevo consejero del Consejo de la Judicatura. También se aprobó la Ley de Operaciones Inmobiliarias del Estado de Guerrero. Con esta ley, se garantiza que cuando se adquiera un bien inmueble, como una casa o un terreno, un tercero garantice que no haya fraudes. Otra propuesta aprobada fue el orden del día al que se sujetará la sesión solemne del 13 de septiembre para conmemorar el 202 aniversario de la instalación del primer Congreso a Anáhuac y otorgar la presea Sentimientos de la Nación a Cristóbal Miguel García Jaimes, estudiante de la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien construyó un acelerador de partículas el más barato del mundo. En la segunda sesión del tercer periodo extraordinario, y que fue la última de la actual legislatura, se aprobó el decreto que aprobaba la cuenta anual de Hacienda Pública del Poder Legislativo correspondiente al ejercicio fiscal 2014. También se aprobó la cuenta pública del municipio de Copala correspondiente al ejercicio fiscal 2011, lo mismo que la de Olinalá. Durante la segunda sesión del periodo extraordinario, el coordinador de los diputados periodistas Bernardo Ortega, el de los priistas Héctor Apresa Patrón y el de Movimiento Ciudadano Mario Ramos del Carmen dieron un mensaje de fin de legislatura. Criticaron el actuar del gobernador Rogelio Ortega, a quien acusaron de no haber priorizado el trabajo coordinado con el legislativo, su poca experiencia política para atender los problemas que enfrenta la entidad y el poco seguimiento que se dio a sus propuestas.
A las 11:30 de la noche se convocó una cuarta sesión, pero fue para clausurar los trabajos de la comisión permanente, y con ello concluyeron los trabajos legislativos de la 60 legislatura y se convocó a la sesión solemne para el próximo 13 de septiembre, en la que se entregará la presea a Sentimientos de la Nación en la Catedral de la Asunción de María. Para GM Noticias, Pablo Maldonado. Así el tema en esta legislatura local que prácticamente culmina trabajos con un par de eventos ayer en el Congreso del Estado, además de estas sesiones donde se informa pues este tercer año y tercer periodo de sesiones, incluso pues ya esta semana netamente de trámite, hoy ya lunes ante la oficialía mayor del Congreso del Estado ya han ido algunos diputados electos para su registro de lo que será pues las oficinas de cada uno de los que integrarán la legislatura 61, me refiero a los 46 próximos diputados locales. Ahora me voy con mi compañera Rocío de la Cruz. También este fin de semana, intensa actividad en el municipio vecino de Tixla, a propósito de los concejales nombrados en esta asamblea popular y los que proponen incluso como cabildo, ¿no? Y quienes habrán después del 30 de septiembre gobernar el municipio tixleco, luego de lo que usted y yo ya sabemos, que el 7 de junio pues no se pudo, en un proceso electoral, renovar alcaldía. Eligen a 10 concejales de la Asamblea Popular en este municipio de Tixla. El domingo fueron elegidos 10 concejales en la Asamblea Popular de Tixla, que se pretende que conformen el cabildo de este municipio, entre ellos Pedro Santos Bartolo, a quien proponen el cargo de alcalde interino. La Asamblea General, en la que fueron electos los concejales por las vías de uso y costumbre, comenzó a las 11 de la mañana y se desarrolló en el auditorio municipal con la asistencia de unos 300 ciudadanos entre hombres y mujeres. A los asistentes les fueron presentados los 30 concejales electos en los diferentes barrios y colonias de Tixla, mismos que fueron designados en asambleas y después uno a uno eran votados por los ciudadanos. De los 30 concejales, los 10 que recibieron la mayor votación serían los que integrarían el Consejo Mayor. El que de recibir reconocimiento al Congreso conformará el Cabildo de Tixla, mismo que estará integrado al Consejo Popular Municipal y será este órgano máximo para tomar las decisiones. Con 156 votos a favor, Pedro Santos Bartolo fue electo como el concejal mayor, por lo que será el nuevo alcalde de Tixla, si es que el legislativo aprueba el proyecto de que este domingo le presentó a la Asamblea Popular. Él es concejal de la comunidad del Troncón, maestro de la primaria Rafael Jiménez, que se localiza en la comunidad de Acatlán, perteneciente al municipio de Chilapa, y ha participado en las manifestaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y también como policía comunitario. El resto del Cabildo Popular estará integrado por Antonia Jaimes García, concejal de la colonia Niños Héroes, Marco Damián Axochoco, Iglesias de la comunidad de Acatempa, Félix Adalberto Campos, Crispín de la colonia El Zapote, Domitilo Flores Navarrete de la comunidad La Estacada, Marcelino Tizapa Dionisio del barrio del Fortín, María Inés Abraham Gaspar del barrio de la Villa, Florencio Sandoval Herculano del barrio del Camposanto, María de los Ángeles Cantor Godínez del Mercado y Herminio de la Cruz Hernández de la comunidad Los Terreros. El vocero de la Asamblea Popular de Tixla, Miguel Ángel Vargas, informó que los compromisos rectores con los concejales son apoyar al movimiento que encabezan los padres de los 43 normalistas desaparecidos, hasta que aparezcan, y asumir con responsabilidad ética el puesto referido por los ciudadanos. Además, exigirán la revocación del mandato en caso de que alguno de ellos incumpla con los compromisos hechos en la Asamblea General y con sus responsabilidades de representación social. Para ello, se evaluará periódicamente el Cabildo Municipal. Otro compromiso es el rendimiento de cuentas a la población mediante audiencias públicas que se celebrarán cada mes. Se reducirán los salarios del Cabildo Municipal y se habrá un fideicomiso con el salario donado por el Cabildo para apoyar con becas a 43 estudiantes, rehabilitar espacios públicos y obras, entre otras cosas.
Tras la toma de protesta, los concejales se trasladaron a la capital para presentar un documento al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso Local, Bernardo Ortega Jiménez, en el que se le informaba sobre la designación como propuesta para integrar el Cabildo de Tixla. Se eligió haciendo legítimo el derecho a respetar a los pueblos en sus usos y costumbres. El Cabildo Municipal representará por concejales que son personas electas a través de asambleas populares para su recepción y administración del gobierno municipal, en lo que las autoridades electorales y ciudadanos definen los mecanismos apegados a la legalidad para llevar a cabo una nueva elección. Para GM Noticias, Rocío de la Cruz. Esta fue la actividad, incluso desde el sábado se da ahí en el municipio de Tixla. Bueno, tanto en este tema de la entrega-recepción, de lo que sucede en el caso de Guerrero, se ha iniciado ya con la misma, incluso esto después de la resolución del TRIFE. Y es que déjeme decirle que Héctor Astudillo Flores, gobernador electo, ha informado que sostuvo esta reunión con el Ejecutivo del Estado, Rogelio Ortega, con quien acordó que el proceso entrega-recepción pues iniciaría al siguiente día o a los dos después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que conocemos usted y yo como el TRIFE, resuelva el caso Guerrero. Agrega que en esta reunión que se realizó el fin de semana en el Palacio de Gobierno con Rogelio Ortega, pues participaron funcionarios como Eliseo Mollao, secretario de Finanzas, claro, el propio secretario de Obras Públicas, Jesús Hernández, el contralor Eduardo Loria y el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán. Déjeme además comentarle que entre las primeras acciones de gobierno, dijo el propio Héctor Astudillo, ha explicado que se priorizará el tema del agua potable en ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Hualpazco y Alarcón. Al respecto, pues ya se habrían tenido reuniones con los alcaldes electos como Evodio Velázquez, Marco Leiva, Esteban Albarrán, Omar Jalí, entre otros. Así que, pues Héctor Astudillo, déjeme decirle por último, fue entrevistado antes de esta participación en el curso taller con diputados electos, la ponencia La Nueva Constitución de Guerrero, que como diputado secretario de Estudios Políticos y Constitucionales de la 60 legislatura impulsó y explicó. Serán 25 los diputados participantes, entre ellos 19, 7 plurinominales, los otros 19 que le digo fueron electos, tanto del PRI como del Partido. Ahí está. Tengo que irme a la pausa, es una muy breve pausa. De regreso más noticias, de verdad información interesante que compartirle, así que la invitación es para que siga con nosotros. Déjenme noticias. Desde tu casa, únete a la lucha contra el chikungunya y el dengue. El mosco Aedes es el mismo que transmite estas enfermedades. Por eso, pícale a tirar cacharros, a voltear cubetas y tapar tambos. Mantén tu patio limpio, así evitamos el criadero del mosco. Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero. ¡Pícale que te pica, brother! ¿Te gustaría mejorar el aspecto de tu sonrisa? Centro Odontológico Integral, lo más sofisticado en atención bucodental. Tenemos la tecnología más avanzada, láser terapéutico, radiografías 100% digitales, personal certificado con especialidades en ortodoncia y ortopedia maxilar, cirugía bucal, endodoncia, periodoncia y prótesis dental. Sabemos que no todo puede ser perfecto, pero sí tu sonrisa. Centro Odontológico Integral, estética y funcionalidad que tú te mereces. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Condominio Francisco Villa. Ven y descubre el Condominio Francisco Villa. Departamentos cómodos y amplios. Cuentan con 3 recámaras, 2 baños, sala comedor
terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visítenos en Francisco Villa número 17, Unidad Habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. Consultorio médico pediátrico del doctor Heriberto Flores Carmona. Porque para nosotros la salud no es un juego, te ofrecemos atención pediátrica general, vigilancia del crecimiento y del tubo digestivo, estimulación temprana múltiple, vacunas especiales, atención especializada en terapia intensiva. Estamos ubicados en el Hospital Sur Corporativo, segundo piso, consultorio 20, en Chilpancingo. Consultorio médico pediátrico del doctor Heriberto Flores Carmona. Alerta, detecta si tu casa se ubica en una ladera inestable. Revisa constantemente si existen grietas en muros, techos y pisos, rotura de pavimento, inclinación de árboles o hundimientos. Mantente atento a las indicaciones de Protección Civil y avisa inmediatamente en caso de observar cualquier señal de inestabilidad. Guerrero, juntas y juntos podemos. La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chikungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. ¿Quieres darle forma a tu negocio? ¿Fácil, rápido y sencillo? La Correduría Pública número 6 está para ayudar. Estamos en Avenida Cuauhtémoc número 146, Plaza Cuauhtémoc, local 104, Colonia Fraccionamiento Hornos en Acapulco. El Corredor Público número 6, licenciado Fidel Serrato Valdés, te orientará para definir el esquema legal y fiscal más favorable para ti y tu negocio. En esta temporada de lluvias, mantente alerta. Permanece atento a las indicaciones de Protección Civil. Aléjate de zonas que se inundan. Guarda documentos personales en bolsas de plástico y en morrales o mochilas que puedas cargar. Ten disponible un radio portátil, lámpara de pilas y un botiquín de primeros auxilios. No intentes cruzar una corriente de agua. Si tu casa está cerca de una ladera, ten cuidado de los deslaves. Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en desalojar tu casa si es necesario. En Mazda Acapulco fabricamos emociones. Con la nueva línea Mazda 2016, ven, conoce y disfruta de esta nueva generación de emociones. Estamos ubicados en Boulevard de las Misiones, Colonia Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. Y en la capital del estado, en el interior de Galerías Chilpancingo. Mazda, revive el Samsung. Anuncia tu servicio, producto o negocio con nosotros. Un equipo de profesionales dispuestos a trabajar para ti. Nos ajustamos a cualquier presupuesto. Teléfono 754-474-2570, extensión 108. Sé parte de los que ya se anuncian con nosotros y eleva tus ventas. Grupo Multicap, solo la mejor televisión. Gestora de ayuda ciudadana y los apoyos que se están entregando en ciertas poblaciones de Guerrero. El tema aquí y la prioridad pues es apoyar a estas familias identificadas en grupos vulnerables, son familias en extrema pobreza que a través de estos proyectos productivos pues mucho pueden hacer por sus familias. Este es el reporte de Colette Rodríguez. Esta mañana se llevó a cabo la repartición de gallinas ponedoras por parte del DIF Guerrero y la organización gestora de ayuda ciudadana, quien hizo la entrega de la especie para ayudar a las personas de escasos recursos con el objetivo principal de autoemplearse.
El hecho se llevó al sur de la ciudad, en Avenida Jacarandas. La licenciada Maru Orbe fue la encargada de supervisar la entrega de la ayuda a la población. Es para ayudar y para que trabajen con las gallinas ponedoras. Esto nos lo está dando el DIT del Estado. Y bueno, la organización participa con todos sus agremiados, los trae para que exactamente salgan este beneficio, independientemente de los múltiples beneficios que nos ofrece el gobierno del Estado, del municipio. No, pues estoy contenta y pues está bien, les agradezco y muchas gracias por los apoyos que nos dieron ahorita. Para ver si queríamos poner un criadero de pollo. Y pues yo le dije que sí. Son 8 hembritas y 2 machitos. Son ponedoras. Y se les proporcionaron un total de 10 gallinas, los cuales son 8 hembras y 2 machos. Para la reproducción de dicha especie, las personas acreedoras a ello solo se les solicitó documentos oficiales como CURP y credencial de elector, además de una pequeña cuota para poder recibir las aves y posteriormente reproducirlas. Además de las colonias Lomas de Ocotepec, Rosario Ibarra en la ciudad de Chilpancingo, también participaron comunidades como Palo Blanco y Petaquillas. Los beneficiados se dijeron contentos por haber recibido esta ayuda y dieron gracias a las autoridades correspondientes por el apoyo brindado a sus familias. Para GM Noticias, Paulette Rodríguez. Si usted me está viendo aquí en la capital del estado, tal vez en Tixla, en Mochitlán, qué sé yo, en algún municipio donde sufrimos el tema del vital líquido, su escasez, no somos los únicos, ¿no? Lamentablemente es un tema nacional, pero sabe que aquí en Guerrero, en el caso de Acapulco, es verdaderamente crítico y se sufre sobremanera por la falta del agua. Y si no, vea el siguiente trabajo que le muestra. Dejamos de comer para tener el líquido, porque sin agua no se hace nada. Y es que la problemática continúa, los días pasan y en las viviendas de Acapulco el agua sigue sin llegar, como en la colonia Alta y Cacos, donde las amas de casa reclaman que el vital líquido no llega ni de manera natural ni por las tuberías. Tenemos que comprar a 500 pesos la pipa y pues cuando no tenemos nos tenemos que aguantar porque no hay de la tubería, pero nos cobran el recibo, yo tengo mi recibo casi de 8,000 pesos. Aunque en reiteradas ocasiones se ha mencionado que a través de pipas se ha hecho llegar el agua a las colonias de la parte alta de la ciudad, lo cierto es que para estas familias no ha sido así. Para nosotros no, no llega la pipa para acá. Luego teníamos que, si no, comprar la manguera y pues está caro eso. Son las mismas autoridades las que reconocen que no cuentan con las pipas suficientes para repartir el vital líquido en todo el municipio. Tenemos 7 pipas, 6 pipas tenemos, 6, para abastecer, como le digo, o sea, no alcanzamos a dar a todas las colonias, por eso el programa social del agua que maneja ayuntamiento tiene más cobertura, ahí manejan alrededor de 25 a 30 pipas. Incluso saben que la problemática los ha rebasado. Y ahora me voy con el reporte de mi compañero Pablo Maldonado y esto que tiene que ver con los fenómenos naturales, sobre todo el tema del mar de fondo y lo que está provocando, con serias afectaciones también, en algunos restaurantes y puntos de playa, por supuesto, en el puerto de Acapulco. Al menos 24 restauranteros de playa ubicados en la zona Diamante de Acapulco resultaron afectados por las fuertes marejadas que ocasionó el fenómeno natural Mar de Fondo que se ha dejado sentir a lo largo de la costa de Guerrero. El secretario de Protección Civil en Guerrero, Raúl Domingo Milián y Sabido, detalló que los principales daños a los 24 restaurantes ubicados en Playa Bonfil ocurrieron en Palapas Inmobiliario de Playa, además del socavamiento de varios muros de contención, por lo que se aplicaron las acciones de inspección correspondientes para cuantificar los daños. Desde el pasado viernes, la dependencia alertó sobre la presencia de este fenómeno natural por tercera ocasión en Acapulco durante lo que va del año, por lo que recomendó a prestadores de servicios turísticos y a dueños de propiedades ubicadas sobre la zona costera para que tomaran las precauciones debidas y evitaran daños como los ocurridos durante el mes pasado. A pesar de que Capitanía de Puerto ordenó el cierre a la navegación menor y la colocación de banderas rojas a lo largo de las playas para alertar sobre el peligro de este fenómeno natural, este domingo las autoridades reportaron el deceso de un turista procedente del Estado de México que fue identificado como Eduardo de Jesús Valdés, el cual murió ahogado frente a la playa del Hotel Emporio.
mientras que otras tres personas fueron rescatadas del fuerte oleaje en el área de Playa Revolcadero. Durante el pasado mes de mayo, al menos 9 municipios costeros de Guerrero, entre ellos se incluye Acapulco, sufrieron daños por el fuerte oleaje que ocasionó el mar de fondo, entre las que incluyeron 701 viviendas, 459 enramadas, 178 restauranteros, 106 locales comerciales, 3 condominios, 6 hoteles, una villa y 389 cooperativas afectadas. Para GM Noticias, Pablo Maldonado. Y por hacer de nuevo esta pausa, es muy breve, la invitación es para que siga con nosotros, agradecidos con usted que en www.grupo-mediamulticable.com pues todas las noches nos está acompañando, además de quienes lo hacen a través del canal 10 en su sistema de televisión por cable. Los números telefónicos que aparecen en su pantalla en cada corte pues siempre están a su total disposición para que usted pueda utilizarlos, comunicarse con nosotros y también nosotros con mucho gusto atenderlos. Me voy a la pausa que espero. Autónoma de Guerrero y el Sistema de Universidad Virtual, podrás cursar el bachillerato en línea. Tendrás la oportunidad de un estudio de nivel medio superior flexible, traspasando las barreras del tiempo y espacio al no requerir la asistencia a las aulas de manera física sin tener que cubrir un horario establecido. El único requisito es tener acceso a internet a través de un dispositivo como lo son computadora, laptop, tablet, iPad o celular, desde cualquier lugar y a la hora que tú quieras. El programa del bachillerato virtual consta con un total de 32 asignaturas que podrás cursar en un mínimo de un año y medio. Te ofrece la oportunidad de cursar y concluir tus estudios de educación media superior, capacitándote para acceder exitosamente a continuar estudiando y superándote en el desarrollo académico. En el Sistema de Universidad Virtual te estamos esperando. No dejes pasar esta oportunidad e inscríbete por una educación pública y de calidad con inclusión social. Guagro Virtual, orgullo de innovación. Virtual.guagro.mx. ¡Pícale que te pica, brother! Desde tu casa, únete a la lucha contra el chikungunya y el dengue. El mosco Aedes es el mismo que transmite estas enfermedades. Por eso, pícale a tirar cacharros, a voltear cubetas y tapar tambos. Mantén tu patio limpio, así evitamos el criadero del mosco. Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero. ¡Pícale que te pica, brother! ¿Te gustaría mejorar el aspecto de tu sonrisa? Centro Odontológico Integral, lo más sofisticado en atención bucodental. Tenemos la tecnología más avanzada, láser terapéutico, radiografías 100% digitales, personal certificado con especialidades en ortodoncia y ortopedia maxilar, cirugía bucal, endodoncia, periodoncia y prótesis dental. Sabemos que no todo puede ser perfecto, pero sí tu sonrisa. Centro Odontológico Integral, estética y funcionalidad que tú te mereces. La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chikungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. Este es el rostro verdadero de la armonía y la paz. Rehabilitación de la unidad deportiva de Iguala. Guerrero, juntas y juntos podemos. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Condominio Francisco Villa.
Ven y descubre el condominio Francisco Villa, departamentos cómodos y amplios. Cuentan con 3 recámaras, 2 baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visítenos en Francisco Villa número 17, unidad habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. Consultorio médico pediátrico del Dr. Heriberto Flores Carmona. Porque para nosotros la salud no es un juego, te ofrecemos atención pediátrica general, vigilancia del crecimiento y del tubo digestivo, estimulación temprana múltiple, vacunas especiales, atención especializada en terapia intensiva. Estamos ubicados en el Hospital Sur Corporativo, segundo piso, consultorio 20, en Chilpancingo. Consultorio médico pediátrico del Dr. Heriberto Flores Carmona. En Mazda rompemos las reglas. No fabricamos autos, fabricamos emociones. Creamos la tecnología Skyactiv que optimiza el auto en todos sus sentidos. En Mazda hacemos todo para que nunca dejes de sentir lo que otros han olvidado. Trabajamos para que tú celebres el manejo. Por eso la nueva línea Mazda 2016 es una nueva generación de emociones. Mazda revive el constantes asaltos que ha vivido la ciudadanía de Chilpancingo, algunos colonos optaron por tomar medidas de seguridad ante los problemas que se han estado presentando en el municipio. En algunas calles de la ciudad de Chilpancingo se pueden observar lonas con leyendas vecinos vigilantes, no más robos y no más asaltos, en contra de la inseguridad que aqueja a la población en general. Eso viene a ver el gobierno, ¿verdad? El que entre, pues sí, a ver eso de los robos, que vean más eso, porque yo creo que se enfadan en otras cosas y no en lo que pasa. Aquí, mucho ratero. Apenas el viernes asaltaron unas parejitas aquí, en una camioneta blanca. Le quitaron, uno le salió por ahí, dicen, de un coche rojo. Y le quitaron todo. No, pues que haya vigilancia más que nada. Pero la otra vez aquí una señora le quitaron la mochila y quise alcanzar el individuo, yo no pude. Son vecinos afectados ante los frecuentes hechos delictivos. Se pusieron de acuerdo para tratar de por lo menos disminuir esta problemática social. De igual manera, exigen a las autoridades que cumplan brindándoles la seguridad que ellos necesitan para evitar ser víctimas de los amantes de lo ajeno. Para GM Noticias, Paulette Rodríguez. Y es que, de verdad, durante el último año, habría que decirlo así, en distintos barrios tradicionales y también en distintas colonias populares de esta ciudad capital, pues los comités vecinales decidieron organizarse en este programa vigilante, que también hay que decir, se ha coordinado con el ayuntamiento, con la administración municipal, y que, pues de alguna manera, les comparte estrategias de qué y cómo poder enfrentar situaciones de riesgo. En otros casos, el hartazgo es tal, donde los mismos vecinos, pues por iniciativa propia,
hacen lo que tengan que hacer y mandan a imprimir sus mantas y alertan a quienes pudieran atreverse a entrar a sus colonias, causar daños, daños materiales, daños físicos, robos, Dios no lo quiera, hasta heridos, ¿no? Que ha sucedido apenas por querer asaltar a un señor, un joven de 15 años murió, bueno, la gente se organizó, casi linchan a este jovencito. Y así es como la gente hoy está actuando ante tanta tropelía de la que pues somos objeto, ¿no?, los vecinos muchas veces en vulnerabilidad. Bueno, se ha realizado este Congreso General Universitario, permítame informarle, en algo que tiene que ver con un foro de educación media superior. Información importante que sale, por supuesto, desde nuestra alma mater. La consolidación de la máxima casa de estudios es sin duda una de las grandes metas a cumplir de esta nueva administración para mejorar la calidad de nuestra alma mater en el ámbito académico y administrativo, con mejores maestros capacitados y con el perfil académico según las materias a impartir en las aulas de clases. En el quinto foro de educación media superior estuvo presente el doctor José Luis Aparicio López, director general de docencia de la UAGRO, doctor Ramón Reyes Carreto, coordinador de la comisión coordinadora del quinto congreso general universitario, quien en entrevista nos comenta cuáles son los objetivos del quinto foro. Hay muchos objetivos, los principales objetivos son dos: reformar académicamente a la universidad y reformar nuestras instancias de gobierno universitario, de tal suerte que la parte de gobierno y electoral no sea un obstáculo para el desarrollo académico de la universidad, sino que el gobierno y la universidad sirvan para mejorar nuestros niveles académicos en todos los centros educativos de nuestra institución. Y para eso, pues hay que tomar en cuenta la participación de todos los niveles educativos, y esa es la razón fundamental de haber organizado estos foros por niveles educativos. Ya fue el de posgrado, investigación, ahora se realizó el de educación media superior y para la próxima semana estaremos realizando el foro de educación superior. ¿Se han cubierto las expectativas de este foro? No solamente se han cubierto, se han sobrepasado, porque afortunadamente el documento que hicimos con bastante detalle ha tenido una aceptación del 100% de las propuestas que hemos hecho, prácticamente el 95% han sido aceptadas. Esto habla bien de que el documento está bien aceptado por la comunidad universitaria, que hasta el momento lo ha debatido. En este momento empiezan los foros internos de las escuelas con ese mismo documento y esperamos que también sea aceptado en las escuelas, de tal suerte que cuando se realice el quinto congreso estaremos culminando un proceso bastante propositivo de participación democrática de la comunidad universitaria para definir el rumbo de la universidad en términos de alcanzar mejores resultados en el corto plazo. En este encuentro se analizaron, comentaron, discutieron y propusieron cuestiones fundamentales en la construcción de nuestra nueva universidad con el liderazgo del doctor Javier Saldaña Almazán. Con todo ello, se pretende que la Universidad Autónoma de Guerrero sea una de las mejores universidades del país y el mundo. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos orgullosamente... Y de este tema, que son buenas noticias, prácticamente lo que tiene que ver con pues la educación, ¿no?, y este impulso a la misma, me voy ahora a un tema más que delicado. Un tema grave, un tema escabroso, que seguirá doliendo y sembrando no solo la memoria de los guerrerenses y de las familias de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. ¿De qué nos enteramos este fin de semana en una noticia que no solo fue nacional, sino que fue vuelta al mundo, o dio vuelta al mundo? Esta, que confirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso Ayotzinapa, y en donde destaca que los 43 normalistas no fueron incinerados en el municipio de Cocula, cercano a Iguala, tal y como informes de la Fiscalía o la PGR o del Gobierno Federal, así lo habrían advertido. Con base en peritajes de un experto galardonado por su trayectoria en el tema de seguridad y fuego,
el grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI descartó en definitiva que los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa detenidos, desaparecidos, hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. Reiteró el llamado a las autoridades a seguir su búsqueda con vida. En las conclusiones del informe de 6 meses de trabajo, el GIEI se formó para la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por petición de los padres de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y auspiciado por esta y aceptada por el gobierno de México. Y también descarta que los normalistas hayan ido armados a Iguala o pretendieran boicotear un acto político, como indicaran las declaraciones de los policías implicados en los crímenes del 26 y 27 de septiembre. Pidieron se replantee la investigación en general y se reunifiquen los expedientes en una sola causa penal, que se mantengan los procesos de búsqueda, que se investiguen hornos de cremación en municipios de la región y se actualice el mapa de las fosas. Descartaron las comunicaciones del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo C4, que hasta hace poco supieron que sirvieron para la coordinación de emergencia de distintas fuerzas de seguridad pública y militares que operaron esa noche. En el sistema C4, los expertos escucharon las conversaciones oficiales con silencios durante las agresiones, que no implican que no hayan tenido comunicación, como sugiere un reporte en el expediente del coordinador de Protección Civil de la Zona Norte al subsecretario de Protección Civil Municipal a través del C4. El funcionario estatal menciona que el C4, que la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, maneja información restringida. Por ese dato, otras intervenciones directas a los militares en distintas escenas, los expertos insistieron en la petición de las entrevistas personales con militares de la 27 Zona Militar, que no fueron autorizadas. Ayer se informó que los agentes de inteligencia militar vigilaron a los normalistas desde que supieron que se dirigían a la ciudad de Iguala y estuvieron frente al Tribunal Superior de Justicia cuando un grupo de los desaparecidos fue detenido por policías municipales. Por medio del C4, los expertos conocieron que los soldados fueron los primeros en llegar al auxilio del equipo de fútbol de los avispones atacados a balazos esa misma noche. Y tras el reporte de un cuerpo sin vida por el camino El Andariego, que luego se supo que era Julio César Mondragón Fonte, el normalista de rostro desollado, los militares fueron los primeros en llegar al lugar. Recordaron que hay denuncias de normalistas contra militares que los hostigaron y amenazaron cuando buscaron refugio y atención médica en la clínica privada Cristina para Edgar Andrés Vargas, herido en la avenida Álvarez durante el ataque de hombres del negro encapuchados y después de la agresión de policías municipales. De esta agresión fue la última vez que los estudiantes vieron con vida a Julio César Mondragón, que como a todos los estudiantes salieron corriendo del lugar para protegerse de las balas. Los expertos recordaron que los soldados negaron cualquier maltrato a los estudiantes. Ellos dijeron que les ofrecieron seguridad y que la herida en el rostro de Edgar era superficial. Sin embargo, el normalista aún no se recupera de un trauma facial, perforación del rostro y fractura en el maxilar. Indicaron que Edgar tardó más de una hora en recibir atención sin poder hablar. Escribió a sus compañeros su mensaje en el celular diciéndoles: "Sáquenme de aquí, ya no aguanto más, pues el médico de la clínica llegó, pero no me ha atendido". Para GM Noticias, Rocío de la Cruz. Insisto, un tema delicado, importante, que este fin de semana pues se reabre este caso, sin quitar pues el dedo del renglón, el dedo en la llaga, en torno pues a esta investigación de las que los padres de familia y todos aquellos que integran este movimiento por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa pues habían estado haciendo público desde siempre, ¿no? Y un descrédito total a lo que en su momento el Procurador General de la República informaba en torno a este hallazgo, una investigación que para el gobierno federal había estado cerrada y de esa manera fue. Sin embargo, esto va a un nuevo viraje y las hipótesis se acercan, no se confirman, cuando pues los padres de familia exigen
la presentación con vida de sus hijos, que los siguen buscando, o al menos piden una investigación clara, certera, que les diga, pues, ¿dónde están sus hijos? Ya está justa, ¿no? Reclamo justo. Nos vamos a la pausa, de regreso todavía hay más que informarle, así que la invitación es muy clara y muy puntual. No le cambie, siga con nosotros. Sigue estas recomendaciones. Limpia patios y manténlos libres de maleza y escombros. Tapa grietas en paredes, pisos y techos. Sacude ropa de cama, prendas de vestir y zapatos antes de usarlos. Procura no caminar descalzo y ten cuidado en sitios con poca luz. En caso de ser picado, no utilices remedios caseros y acude a tu centro de salud más cercano. Guerrero, juntas y juntos podemos. ¡Pícale que te pica, brother! Desde tu casa, únete a la lucha contra el chikungunya y el dengue. El mosco Aedes es el mismo que transmite estas enfermedades. Por eso, pícale a tirar cacharros, a voltear cubetas y tapar tambos. Mantén tu patio limpio, así evitamos el criadero del mosco. Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero. ¡Pícale que te pica, brother! Condominio Francisco Villa. Ven y descubre el Condominio Francisco Villa. Departamentos cómodos y amplios. Cuentan con 3 recámaras, 2 baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visítenos en Francisco Villa número 17, unidad habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. ¿Sabes qué hacer antes de un sismo? Prepara tu plan familiar de protección civil y participa en los simulacros de evacuación. Identifica las zonas de seguridad. Revisa las instalaciones de luz y gas. Almacena alimentos no perecederos y agua. Guerrero, juntas y juntos podemos. Consultorio médico pediátrico del Dr. Heriberto Flores Carmona. Porque para nosotros la salud no es un juego, te ofrecemos atención pediátrica general, vigilancia del crecimiento y del tubo digestivo, estimulación temprana múltiple, vacunas especiales, atención especializada en terapia intensiva. Estamos ubicados en el Hospital Sur Corporativo, segundo piso, consultorio 20, en Chilpancingo. Consultorio médico pediátrico del Dr. Heriberto Flores Carmona. ¿Sabes qué hacer después de un sismo? Revisa las condiciones de tu casa. No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no existen fugas de gas. Recuerda que se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta. Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades. En caso de emergencia, llama al 066. Guerrero, juntas y juntos podemos. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. ¿Sabes qué hacer durante un sismo? Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Corta el suministro de gas y electricidad. Si estás en la calle, aléjate de postes, cables y marquesinas. Si conduces tu automóvil, estaciónate retirado de edificios. Guerrero, juntas y juntos podemos. ¿Quieres darle forma a tu negocio? ¿Fácil, rápido y sencillo? La Correduría Pública número 6 está para ayudar. Estamos en Avenida Cuauhtémoc número 146, Plaza Cuauhtémoc, local 104, Colonia Fraccionamiento Hornos en Acapulco. El Corredor Público número 6, licenciado Fidel Serrato Valdés, te orientará para definir el esquema legal y fiscal más favorable para ti y tu negocio.
La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chikungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. Espacios públicos, eso sí, de verdad que es terrible. Uno piensa que las autoridades pues tendrán toda la obligación de hacer lo que les compete, pero también es cierto que muchas veces son los propios comerciantes los que no entienden la regla y hacen lo que quieren. Lo cierto es que ya están evitando que se estacionen automovilistas también. Eso es lo que están haciendo los comerciantes, que de plano obstruyen a diestra y siniestra estas vialidades. Información de la capital del estado, con Colet Rodríguez. En un recorrido por las calles de Chilpancingo, pudimos observar lugares obstruidos con objetos que ponen los comerciantes cercanos a las avenidas principales de esta ciudad. Esto para apartar lugar e impidiendo a los automovilistas estacionar sus coches, ya sean cajas de cartón, cajas de madera, bolsas de plástico o lo que esté en sus manos, todo sea para que otro auto no pueda estar en ese sitio, lo que ha provocado el descontento de los usuarios de este transporte vehicular. Esto se debe a la falta de cultura por parte de la sociedad y la atención por parte de la Policía de Tránsito Municipal. En ocasiones, los propietarios de este medio de transporte privado obstruyen las aceras peatonales, trayendo como consecuencia que transeúntes se vean a la necesidad de caminar sobre la calle, lo que pone en riesgo su integridad física. Para GM Noticias, Polet Rodríguez. Terrible. Y no pasa solo aquí en la capital del estado. Parece que es un cáncer en todas las ciudades. Y en donde pues a todo el mundo se le antoja el primer cuadro de la ciudad o las vialidades más concurridas, obviamente porque es donde mejor extienden sus productos, pero es cierto que los comerciantes muchas veces pues son quienes ponen este desorden terrible, ¿no? Bueno, me voy ahora hasta Tixla. Ahí mi compañera Rocío de la Cruz nos habla de esta hermosa tradición en torno a la fiesta de la Natividad. Y bueno, es esta festividad religiosa que a todos logra hermanar en el vecino municipio Tixleco. Aquí está el reporte. Hermana, la festividad de la Virgen de la Natividad a los pueblos, barrios y colonias de todo el estado de Guerrero, principalmente del municipio de Tixla. En sus tradicionales encuentros donde cientos de personas visitan a este lugar con el único propósito de visitar y llevarse una reliquia de la Virgen de la Natividad. Los encuentros que dieron inicio desde el pasado 5 de septiembre y que continúan hasta el día de hoy recorren las avenidas Ignacio Manuel Altamirano y Vicente Guerrero, para culminar en el atrio de la Virgen de la Natividad, donde son recibidos por el párroco de la iglesia y donde más tarde se trasladan a las casas de los mayordomos, quienes les ofrecen de comer a las danzas, misiotes, entomatado, entre otras típicas comidas del municipio de Tixla, además de aguas frescas. Ahí se puede apreciar el cariño de la gente hacia la Virgen, que sin distingo de posición económica cumplen el papel de mayordomos, realizando gastos exorbitantes que pudieran ascender hasta de 30 hasta 40 mil pesos, incluyendo el castillo de luces que por la noche se quema en la plazuela del santuario. En el recorrido del encuentro no puede faltar el tradicional mezcal y anís, que es repartido por los acompañantes del mayordomo a los visitantes o personas que admiran dicho encuentro, sin faltar el tradicional baile del torito.
Para GM Noticias, Rocío de la Cruz. 7 de septiembre de hace algunos años ya, pues se recuerdan distintas fechas importantes, fechas, acontecimientos históricos y algunos otros de carácter social, pero relevantes, así que aquí están las efemérides. Muy importante para los mexicanos. La primera transmisión en 1946 por televisión, esto en blanco y negro. Bueno, un día como hoy, 7 de septiembre, los mexicanos tuvimos tele con esta primera transmisión televisiva. Y en otro evento importante, un 7 de septiembre, pero en 1949, nace la cantante estadounidense Gloria Gaynor, la reina de la música disco, considerada una de las máximas exponentes de este género en la década de los 70s, con su canción I Want to Be, el éxito más grande de su carrera. ¿Y quiénes todavía hace unos años no hemos dejado de emocionarnos de ver a la reina de las discotecas, a la señora Gloria Gaynor, quien incluso en últimos años pues le gusta de venir al puerto de Acapulco? Tuvimos todavía la dicha de escucharla, de bailar sus canciones por ahí en el mundo imperial hace 3 años, y hace un par de años también en muy conocida discoteca en el puerto de Acapulco. Bueno, hoy, un día como hoy, naciendo esta cantante, vaya, de cumpleaños. Ahí está. Tiempo de decirle gracias, tiempo de invitarlo para que mañana en punto de las 19 a las 7 de la noche nos podamos acompañar en este que es el espacio del Grupo Multicable. Un esfuerzo de muchos, sin duda, camarógrafos, reporteros, equipo de producción, supervisión y por supuesto su amiga y servidora Lister López Curiel, tan solo en la conducción de este espacio. Un besito, buenas noches, hasta mañana.